Bienvenidos a este resumen de la cuarta fecha de la Supercopa 2019. En esta ocasión compartiendo escenario del Speedfest, el campeonato con mayor variedad de categorías en el automovilismo nacional. Mi nombre es Luis Ramírez y tengo el placer que me acompañe mi amiga y compañera Leslie González. Un placer, Luis, compartir esta transmisión contigo porque tenemos Copa Mercedes-Benz, la categoría con mayor tecnología en México y los autos más rápidos, los imponentes tractocamiones y los Fórmula 1800. La categoría con más tradición y gran historia en el país. Así que bueno, bienvenidos de nueva cuenta a este resumen. Y lo que más me gusta de mi auto es la velocidad cuando vamos rápido. Bueno, lo que más me gusta del Mercedes es la aceleración y la caja de cambios en el volante, es increíble. Lo que más me gusta de mi auto es que tiene un motor muy grande. Lo que más me gusta de mi auto es sentir la velocidad en cada curva. Lo que más me gusta de mi Copa Mercedes-Benz es el sentimiento de la aceleración. Me encanta la caja de cambios secuencial. Prácticamente todo, desde la caja de cambios, la dirección, los frenos, el balance de pesos, la verdad que un supercarro. Lo que más me gusta de mi auto es estar aquí en las competencias. En esta ocasión, el escenario, la Ciudad de México, el imponente Autódromo Hermano Rodríguez, pero vamos a conocer la pista con un piloto como Rubén Robelo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Rubén Robelo, piloto Alessandros en el coche número 28 de Supercopa. Vamos a dar una vuelta en el Autódromo Hermano Rodríguez, en esta bonita AMG GL43. Síganme. Bueno, pues estamos por salir a la recta principal de la curva Peraltada, que igual una curva histórica en el automovilismo, una recta aproximadamente de 400 metros, donde pues llegas a meter quinta velocidad en el Supercopa, a pasar los 230 kilómetros por hora. La mayoría de los pilotos tratan de sobrepasar esta frenada, la mayoría se llegan a seguir derecho, en lo cual puedes perder hasta más de 10 segundos, entonces es mejor tener una frenada segura, con una aceleración temprana y pues salir a esta plana, ¿no? Que es una curva un poco más rápida, vamos cargando velocidad y puedes sentir como el coche, la camioneta es muy estable, pero aún así, el ser plana te lleva a que se deslice un poquito de atrás. Digamos, esta frenada, que te digo, es muy rápida, baja tres velocidades, entras una curva con un apex temprano, en donde vas a acelerar lo suficiente para cargar velocidad y también que puedas frenar a tiempo, ¿no? Para esta curva que es muy cerrada, ¿no? De mucha paciencia. En esta pista si utilizas todos los grados del volante para girar, es muy importante tener un muy buen balance y un muy buen agarre en las llantas delanteras para no perder tiempo esperando a que el coche entre a cada curva. Una camioneta muy estable, estoy impresionado que a pesar de que es muy alta, tiene un centro de gravedad alto, pues lo puedes frenar, puedes entrar rápido a las curvas, sentiría que estoy en un coche deportivo de hecho. Que la gente disfrute de un gran espectáculo, es una categoría que se presta a dar muchos rebases con mucha tecnología, diferentes mapas de control de tracción, entonces vamos a ver una carrera con muchos movimientos durante la carrera, a lo cual no está acostumbrada la gente en México todavía, así que seguramente les va a gustar mucho. Y vamos con los autos Fórmula 1800 que tienen un poquito más de 110 caballos de fuerza. Es donde los pilotos pueden aprender la puesta a punto de un vehículo. Y pues la verdad es que es una categoría muy interesante.
y vamos a conocer un poco de la parrilla de salida de estos preciosos monoplazas, como con Jorge Pérez con el número 95. Recuerden, esta categoría tiene mucha tradición, décadas de existencia, grandes pilotos han salido de esta serie, Leslie. Así es, tenemos una parrilla bastante nutrida. Enrique Reina Jr. es el que arrancará en primer lugar, seguido de José Arellano, Federico Solís, Iván González y Daniel Duval. Vamos con la arrancada. Bueno, estará el momento de la partida, donde rápidamente veíamos que buscaban alinearse al llegar a la primera curva. Una de las cosas que más vimos el fin de semana de competencia fue esto, el duro frenar al llegar a lo que se considera la plana del Otorman Rodríguez. Es una frenada muy demandante. El auto número 16 de Alejandro Sánchez fue el que se pasó en la frenada. Aquí está la cámara a bordo para que conozcan un poquito más de estos vehículos. Recuerden que traen llantas convencionales. Y la verdad es que es una categoría que pues disfrutaron mucho el Otorman Rodríguez. Ahí está Enrique Reina, el auto número 74. El que está en primer lugar, vean los rebases y en esta curva pues se sigue de frente uno de los vehículos, el auto 57. Sí, es una fuerte pelea que vimos ahí entre Yarik Robles, Rafa Ficacci y Eduardo Alquicira, que estuvieron peleando por las posiciones, por tratar de alcanzar la última posición del podio. Y bueno, ahí están calentando un poco los neumáticos de esta categoría. Recuerden que, bueno, es un autónomo bastante rápido. Llegan a esa frenada tan comprometida con esa pequeña chicana para la curva plana, que ahí tenemos otro auto que se siguió de frente. Es el de Rafa Ficacci, que se iba dos veces dañando seriamente sus posibilidades de estar peleando ahí por el podio. Una salida, dos salidas que tuvo durante el fin de semana en la carrera del sábado, sentenciándolo a la parte media del clasificador. Aquí es donde dicen que no, por llegar antes a la curva vas a ser el más rápido, ¿no? Así es. Y el auto número 35 ya rebasó a Enrique Reina. Y tenemos otro abandono. Es el de Moisés Acal, que sufría ahí un trompo al tocar los bordillos. Desafortunadamente, trompeaba, perdía el control de su monoplaza y iba a provocar ahí un poco de bandera amarilla en la zona del circuito nada más. Así es, tenemos una batalla entre Enrique Reina, Iván González y Daniel Duval. Después tendremos un pequeño encadenamiento en la competencia. Bandera verde para la última parte de la carrera en el Autódromo Hermano Rodríguez. Recuerden, la Fórmula 1800, una serie que, crean, el motor realmente parece pequeño, pero gracias al bajo peso que tiene el vehículo, alcanzan buenas velocidades y es una gran escuela para los pilotos, para aquellos que quieren ingresar al deporte motor, sin importar la edad. Así es, la verdad es que también el centro de gravedad es muy bajo. Aquí estamos teniendo otro contacto entre el auto número 6 y el auto número 11. De nueva cuenta, Rafa Ficacci salía a la misma zona. Ahí está Rafa Palacios. Palacios también ahí sufriendo. Es que esta curva, esta es complicada. Tienes que llegar a la frenada y entran comprometidos. Y pues ahí le pegaron a otro de los vehículos. Sí, es Fernando Razo y Emiliano de Luna sufriendo un contacto. Mientras que llegábamos a la parte final de la competencia, donde Enrique Reina se proclamaba ganador, seguido por José Arellano y Iván González, cerrando los primeros tres de la clasificación. Desafortunadamente, estos dos vehículos quedaban ahí como simples testigos de la batalla que se libró en la pista. Así es, así son las carreras. Ahí estábamos viendo el contacto nuevamente, esa repetición, y en los autos Fórmula, como son open wheels, pues desafortunadamente la suspensión es la que sufre, y ahí están estos dos vehículos fuera de la pista. Terminaban las emociones así de la Fórmula 1800. Como podíamos ver, poco a poco la gente iba llegando al Foro Sol. Ahí todavía estábamos muy temprano en el programa y ya había una gran cantidad de público llegando a las tribunas del Autódromo Hermano Rodríguez y a esta parte del Foro Sol que también se estaba utilizando este día. Y siempre es espectacular correr en el autódromo. Yo creo que todos los pilotos de la 1800 disfrutaron el espectáculo, sobre todo manejar en esta pista, en el escenario de la Fórmula 1. Recuerden que ya está próxima a llegar, así es que pues estos vehículos es donde se están desarrollando estos pilotos para conocer un poquito más de otras categorías. Aquí es donde es una categoría desarrolladora.
Así es, aparte que todo mundo, todos los pilotos quieren siempre ganar en la carrera del Autódromo Hermano Rodríguez. Les da una gran proyección. Ellos se preparan incluso más para esta fecha que para cualquier otra, por lo que significa también en la proyección de los patrocinadores. Y siendo una categoría de semillero, es aún mejor porque te permite mostrarte ante los grandes equipos para que posteriormente puedan darte una oportunidad. Y aquí el clasificador final con Reina, Arellano y González completando el podio. Gran trabajo de Reina, quien realmente dominó durante todo el fin de semana. Así es, bien por este piloto Enrique Reina. Ahí se están saludando entre los pilotos, pues después de la competencia ya hay amistad. Eso pasa después de correr y después de los ánimos, ¿no? De la competencia. Así es, Reina, que se mantiene y se va de esta fecha como líder del campeonato. Así que ya estamos ingresando a lo que es la segunda parte de la temporada. Para él tiene una buena ventaja para enfilarse a conseguir el título. La siguiente fecha será Monterrey, entonces veremos qué pasa con estos pilotos, cómo se decide. Y ahí estaba comenzando un poco ya de lluvia, ahí tenemos el pódium de ganadores. Tercer lugar, Iván González. Están dando su premio. Y la verdad es que qué buen escenario este del podium. Ahí está José Arellano. Al lado del busto de los hermanos Rodríguez, de Ricardo y Pedro. Dos de los que muchos consideran los máximos exponentes del automovilismo nacional en toda la historia. José Arellano recibiendo ahí su premio de segundo lugar y a la espera de que Enrique Reina, el hombre que se llevó la competencia durante el fin de semana, ascendiera a lo más alto del podio para llevarse su trofeo, el reconocimiento, y además irse con una gran sonrisa porque sabe que de su lado están los puntos para el campeonato. Así es. Iván González también es otro de los pilotos que ha brillado durante esta Supercopa, entonces vamos a ver cómo se pone el campeonato de esta pequeña categoría, porque bueno, son motores pequeños, pero la verdad es que es una categoría muy importante en México. Semillero del país, y bueno, con esta competencia que abría el programa de la Supercopa dentro del marco del Speed Fest, nos vamos para regresar con la emoción de los tractocamiones Freightliner. Sí, la emoción de los monstruos del asfalto. Vamos a una pausa y regresamos con más emoción de la Supercopa. Vamos con más emoción del programa del Speed Fest y vamos a conocer a Ricardo Pérez de Lara. Hola, soy Ricardo Pérez de Lara y actualmente corro en la Supercopa, el coche número 2 de la Copa Mercedes. Tengo ya 28 años haciendo esto. La verdad es que ha sido una carrera muy larga, pero muy contento porque en los 28 años he ganado 9 campeonatos, 2 internacionales y 7 nacionales, que gané el campeonato norteamericano y el campeonato mundial en Abu Dhabi. Entonces eso ha sido como el logro más importante en mi carrera. Al regresar a México, sin duda el lugar donde tenía que regresar era ahí, con esta gran categoría de la Mercedes-Benz. Estoy muy contento porque es un coche de primer mundo. Estándar. Coche. Hijo, yo creo que el automovilismo tiene una palabra que nos caracteriza a todos, que es pasión. Me ha dejado muchas cosas el automovilismo a mí, me ha dejado pasión, me ha dejado mucha disciplina. Manejo la frustración muy bueno, porque es un deporte que depende de tantos factores externos que muchas veces hay una frustración porque tú te pudiste haber preparado, hacer lo mejor que puedes, hacer las mejores cosas, pero pues un factor externo no te lo permite. Bosque. Tacos. Lugar de Champion. Soy empresario y tengo una empresa importante de call center y tengo Gocarmanía. La verdad es que Gocarmanía para mí es algo muy importante porque quiero regresarle a este deporte algo de lo que me ha dado. Y otro negocio sin el objetivo de ganar dinero, pero es una parte muy importante en mi vida hoy, es el equipo. Tengo un equipo que se llama RPL. De go-karts, de Fórmula 4 y ahora de Supercopa. El equipo tiene toda la rama y hoy tengo 15 niños que están tratando de hacer algo en el automovilismo. Dentro de esos 15 están mis dos hijos. Hoy les dedico mucho tiempo a ellos, mucho tiempo al deporte, a mis negocios, a la familia.
tengo una hija también, que gracias a Dios no le gustan los coches. Pasar tiempo con ellos, con mi esposa, con todos, la verdad es que es lo más importante en mi vida. Con Ayrton Senna. Circuito. Frío. Cantinflas. El autódromo Hermano Rodríguez. La Moisés Solana, es al final de la recta. Sin duda en 10 años no me veo manejando, estoy ya en mis últimos años porque lo he decidido. Creo que hoy tengo todavía la capacidad de andar adelante, pero mis intereses han ido cambiando. Quiero ya pronto colgar los guantes, como dicen, y dedicarme a mis hijos y a los pilotos que tengo en el equipo, porque hoy ya me causa mucha ilusión ir a verlos a ellos, transmitirle un poco de toda mi experiencia a los jóvenes valores. Soy Ricardo Pérez de Lara, piloto de Supercopa del coche número 2 de la Mercedes-Benz. Los invito a seguir Supercopa, la mejor categoría de México. Y bueno, el día de hoy, turismo en la Ciudad de México, la capital del país, una de las ciudades más importantes del mundo y una de las más cosmopolitas, Leslie. Así es, y bueno, qué mejor escenario que la Ciudad de México, donde tenemos el mejor autódromo, el Hermano Rodríguez, como lo dijo Ricardo Pérez de Lara. Y pues la verdad es que la Copa necesitaba estar aquí en el autódromo para que conocieran estos vehículos, a los gigantes del asfalto, y también a los 1800, la Copa Mercedes-Benz, que es una categoría que irá creciendo. Así es que la Ciudad de México siempre es importante visitarla. Vámonos rápidamente a la pausa y regresamos con más acción desde el Autódromo de Mar Rodríguez con la Supercopa por Fox Sports 3. Bueno, estamos de regreso ahora con los gigantes del asfalto, los tractocamiones Freightliner, Leslie. Algo que ya conoces perfectamente. Así es, estos tractocamiones que es, de verdad es padrísimo manejarlos, 480 caballos de fuerza. Y la verdad es que es una categoría que todos los pilotos se quieren subir por lo divertida que es, por lo competitiva que es. Y bueno, Leslie, vamos a ver un poco de la parrilla con pilotos de todo el país. César Tiberio Jiménez, el regiomontano, ya un viejo lobo de mar en toda la categoría. Scott Tollahit, quien es el norteamericano, quien ha estado visitando continuamente y ya se ha hecho un regular de la serie. Así es, Keke Pérez está también en la parrilla de salida. Tenemos a Michelle Jourdain Jr. Recuerden también este piloto que compite en Freightliner y también con la Copa Mercedes. Majo Rodríguez con el camión número 7, que es la única mujer que está compitiendo. Aquí está Salvador de Alba, el copetín de Alba, como le dicen.
Salvador de Alba, y vamos a analizar un poco la parrilla con Homero Richards desde la pole position, Salvador de Alba segundo, Scott Dohahit en la tercera posición, Michelle Jourdain en la cuarta plaza, seguido por Majo Rodríguez, Santiago Tobar, César Tiberio Jiménez, Enrique Vaca, Gerardo Rodríguez, Julio Vivanco, Rogelio Pérez y Patricio Jourdain. 12 tractocamiones para la delicia de todas las personas que estuvieron en el Autódromo Rodríguez. Realmente cautivaron porque muchos conocieron lo que les decíamos. Se ven lentos en la televisión, no los benefician, pero créanme que estando ahí suenan y se ven increíble. Es que el sonido es espectacular, son imponentes y aparte la competitividad, porque son vehículos tan parejos. Vean la arrancada, ahí está Homero imponiéndose ahí junto a Salvador de Alba, pero la verdad es que estuvo cardíaca la carrera, cada vuelta fue emocionante. Homero y el auto número 48 de Salvador de Alba dieron un gran espectáculo junto con todos los pilotos. Además, condiciones difíciles que les tocaron, porque la pista venía de una ligera lluvia, condiciones húmedas, y controlar estas bestias, bueno, les tú nos dirás, ¿qué tan sencillo es hacerlo en seco? Ahora imagínate en condiciones húmedas. No, más difícil. Y esa plana es muy, muy compleja porque, como lo dijo Rubén Robelo también al inicio del programa, te va jalando, ¿no? Entonces, estos vehículos, la verdad, han ido en evolución. Recuerden que ahí esa parte la cortan porque son mucho más grandes. Y ve cómo le está poniendo ahí, pues, es Salvador de Alba quiere rebasarlo. Y ahí está saliendo mucho mejor que Homero. Sí, rápidamente ponían la emoción en el autódromo. Copetín y Homero Richards peleando lado a lado. Dos generaciones completamente diferentes. Pero que bueno, Copetín rápidamente le iba a demostrar a Homero Richards que tiene toda la galla para querer destacar en el mundo del automovilismo y también hacer los tractocamiones. Aquí rápidamente ascendía liderato. Pero ve qué parejos van. Scott Dohahit también quiere rebasar a Homero. Entonces ahí varios pilotos ya quieren, ve lo parejos que van. No se están retrasando porque muchas veces vemos eso en las categorías. Pero aquí, está la competencia entre el segundo, tercero, cuarto y quinto lugar. Y bueno, también gran carrera del piloto estadounidense metiéndose en los cuatro primeros de la calificación. Vamos al onboard. Y parecía que perdía desafortunadamente una pieza. Aquí lo vamos a ver. Y luego problemas también que tenía uno de los vehículos, el de Michelle Jourdain. Desafortunadamente, el tractocamión de Michelle comenzaba a perder potencia. Así es, y tenemos aquí, vamos a una rearrancada. Ahí está el camión de Michelle Jourdain. Desafortunadamente, una falla mecánica lo deja fuera de la competencia aquí en el Autódromo Hermano Rodríguez. Y reiniciando la competencia, ve Homero Richards, que quiere rebasar a Salvador de Alba, pero también la competencia está fuerte con Scott Dohahit, que quiere estar en el podium. Le ha costado poco tiempo aprender realmente la forma de controlar los tractocamiones. Llevamos apenas dos fechas que él se incorporó y rápidamente le agarró el ritmo. De nueva cuenta veíamos aquí la batalla entre Copetín y Homero Richards. Sube y con un tercer invitado, con Santiago Tobar, que también se metía en la batalla e iba a aprovechar la experiencia que tiene Santiago en esta clase de vehículos para tratar de adelantar en el podio. Y Majo Rodríguez viene atrás de Santiago. Aquí está la repetición, le damos el cámara on board de Scott Dohahit para que vean cómo se vive el manejo en el Autódromo Hermano Rodríguez. Y aquí Homero Richards aprovecha y se va por dentro, donde sí le puede ganar la llegada a la frenada y a la plana a Salvador de Alba. Y ve la competencia entre Santiago Tobar, Scott Dohahit, y también se quiere colar por ahí Majo Rodríguez. Sí, realmente cautivaron al público que llegó al Autódromo Hermano Rodríguez, especialmente por las duras batallas que estaban ofreciendo, porque aquí los contactos se pasaban a segundo término, son parte de la naturaleza de esta competencia. Sabemos que los pilotos compiten deportivamente, ninguno busca realmente afectar a otro. Aquí desafortunadamente el tractocamión de Scott Dohahit estaba perdiendo una pieza en la contienda con Santiago Tobar, pero lo que decíamos, buscan ir al extremo. Y bueno, las vibraciones al final que sufre la suspensión en esta pista, que a pesar de que es de la mejor asfaltada del país, sigues teniendo la sensación. Pero es que es un camión. Exacto. Recuerdan que es un Freightliner M2 y bueno, tiene muelles. Aquí estaba la repetición donde pierde esa pieza Scott Dohahit porque llegó muy comprometido a la plana. Pero bueno, puede continuar, no hay ningún problema en la competencia. Aquí estamos por reiniciar nuevamente. Está primer lugar Homero, seguido de Salvador el Copetín de Alba, Scott Dohahit y después Santiago Tobar.
Y en este reinicio de competencia, lo que íbamos a tener después era batallas por todos lados, en la parte posterior de la clasificación, en la parte media y en la lucha por las posiciones de podio. Todos querían avanzar. El autor Omar Rodríguez permite, al menos en esta categoría, pocos rebases, porque hay que ser muy inteligente al momento de la frenada y aprovechar las tres fuertes frenadas para poder tomar una buena posición, incluyendo la recta principal. Así es, y sigue la batalla muy fuerte. Homero Richards trata de defenderse yéndose a la parte interna de la pista. No quiere perder la posición, porque aquí pues cualquiera de los tres vehículos pues puede llegar al podium. Scott Dodahead no quita el dedo del renglón, igual que Santiago Tobar. Y en esta curva llegan bastante comprometidos. Ahí sufre un pequeño golpe con Salvador, el copetín de Alba. La forma en que Scott Dodahead estaba presionando ese día para poder conseguir y avanzar la segunda posición, y a la vez defenderse de Santiago Tobar y todo el grupo que se había formado detrás de él, porque ya no solo era Santiago, tenía tres tractocamiones más peleándole la última posición del podio. Aquí se ponían casi lado a lado, peleas a todo lo que daban, poco espacio para cometer errores. Checo Pérez con problemas con la transmisión, ahí estábamos viendo que estaba sufriendo con la palanca de velocidades. Y continuamos aquí con el espectáculo de los tractocamiones, que de verdad sí tenían a la gente de pie el fin de semana ahí en el Autódromo Omar Rodríguez. Ahí está Santiago Tobar, que quería rebasar a Scott Dodahead, pero pues puede llegar muy comprometido a la siguiente curva, porque pues va a salir beneficiado el que va por dentro. Sí, rápidamente lo que decíamos, aprendió el piloto americano a poder trabajar con estas fieras del camino, con estos monstruos de la velocidad, y a pesar de que ahí sufría una pequeña pérdida de la parte posterior, lograba mantener a Santiago Tobar. Cómo celebraba el poder defender ahí la posición Scott, porque sabía que estaba haciendo un gran trabajo esta tarde, mientras adelante Homero Richards y Copetín estaban cautivando al público en la pelea por el liderato. Así es, estamos viendo otra de las repeticiones donde se lleva una de las lodelas, ¿no? De la pequeña chicana que se puso en esta curva para que no llegaran tan rápido, porque es un autódromo bastante rápido y esa curva plana es muy compleja. Vean, también otra vez vamos en el onboard con otro de los pilotos, para que vean cómo sí es difícil manejarlo. A lo mejor, como tú lo mencionas, en la tele no se ven tan rápido, pero andan bastante rápido. Recuerden, 480 caballos de fuerza. Este es el camión de César Tiberio de Monterrey, ya un piloto ya muy conocido. Con experiencia en categorías de tractocamiones, de turismos, de fórmula. De aquí, ahora la pelea era sobre Santiago Tobar, quien tenía que protegerse para tratar de conservar la cuarta posición. Desafortunadamente salió un poco del circuito y lograba mantenerse para defender esa cuarta plaza, aunque ahí Scott ya se había separado y parecía que tenía el tercer sitio en el bolsillo. Y Enrique Vaca viene presionando muy fuerte a Santiago Tobar, así es que vamos a ver en este duelo también por el cuarto y quinto puesto. Y en sexto está pues el camión número 7 de Majo Rodríguez, que tampoco quita el renglón. Que aquí es importante mencionar que, bueno, ve, ahí ya se está cerrando bastante Santiago, entonces ya le está complicando ahí la entrada a Enrique Vaca, pero bueno, así son las competencias. Sí, competencias y espectáculo que ofrecen estos vehículos. Majo Rodríguez acercándose ahí a Enrique para tomar lo que era la quinta posición de la competencia, mientras que teníamos ya tres grupos. El primero conformado por Homero y por Copetín, después venía en solitario Scott, y peleando más atrás teníamos justamente a Santiago Tobar defendiendo la cuarta posición. Copetín haciendo los últimos intentos para querer tomar la victoria. Pero aquí Homero se defiende y él sabe que irse por la parte interna es lo que le va a beneficiar para llegar al final de la recta. Así es que Homero Richards está, están nariz con nariz, así es que no sabemos quién va a llegar primero al final de la recta, pero ¿qué crees? Ya terminó la competencia, porque Homero Richards se impuso en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Por eso se fue por dentro, ya sabía que tenía pues todo de ganar.
Final de fotografía, al final Homero se lleva el triunfo, Salvador de Alba segundo y gran podio de Scott Dolahit. Así que bueno, remontando rápidamente en lo que vamos de la temporada, ya aprendió los trucos, así que a considerarlo un serio contendiente en el resto de la temporada. Pues como pasaban diferencia milimétrica, apenas si realmente Homero Richards consiguió la victoria ante la fuerte presión de Salvador de Alba. Santiago Tobar al final se quedó con la cuarta posición, Enrique Vaca en el quinto sitio, y el público, bueno, al final aplaudiendo, celebrando una carrera que los emocionó mucho, que realmente cautivó, y ya creo que hay mucha gente que se ha hecho aficionado a los tractocamiones. Y bueno, el piloto de casa era Homero Richards, así es que la tribuna también se volcó a Homero, ahí felicitando a Salvador de Alba. La verdad es que Homero es muy político y se lleva muy bien con todos. Y él me lo dijo antes de la competencia: yo ya soy otra generación, y Salvador de Alba pues es el futuro de del deporte motor, este piloto tan jovencito que está haciendo muy muy bien las cosas en diferentes categorías, aquí con los tractocamiones y en la Copa Mercedes-Benz. Homero, que tiene una amplia experiencia no solo en categorías nacionales sino también internacionales. Pero corrió off-road. Exacto, monoplazas, motociclismo, turismos. Ha corrido de todo lo que ha querido y en todo ha sacado grandes resultados. Y bueno, esta es la celebración del podio. Ahí vemos a Homero festejando ampliamente. Y vamos rápidamente a una pausa para rezar con más emoción de la Supercopa desde el Autódromo Hermano Rodríguez. Regresamos con más emoción de la Copa Mercedes. Estos vehículos con mucha tecnología, impresionantes, 460 caballos de fuerza con la transmisión secuencial de 6 velocidades, y la verdad es que es un deleite verlos en la pista. Sí, la gente se acercaba, los pits los veía, realmente incluso estáticos atraían mucho la atención, y la gente se preguntaba cómo podían, cuál era la velocidad que pueden desarrollar, y quedaban también asombrados desde el viernes por el sonido del motor y por cómo lucían en el Autódromo Hermano Rodríguez. Bueno, todos estaban esperando llegar al Autódromo Hermano Rodríguez y queríamos ver cuál era el potencial que podían desarrollar estos vehículos. Aquí estábamos arriba del Mercedes-Benz de Hugo Oliveras. Desafortunadamente el clima nos jugó una mala pasada, Leslie. Así es, desafortunadamente no se pudo competir debido a que no tienen las llantas necesarias, las llantas adecuadas para este tipo de clima, pero pues la verdad es que iba a ser un gran, gran espectáculo ver estos autos. Que vean la cabina, impresionante. Intentaron hacerlo, realmente salieron, pero las condiciones eran tan extremas, como podrán ver las imágenes, que realmente era imposible poder competir. Vamos a ver qué lo comentaban los pilotos. Empezó a llover y todavía no tenemos las llantas de lluvia para poder correr con el asfalto mojado. Se vuelve muy peligroso para pilotos y para autos, entonces la organización decidió ahorita parar la carrera y estamos a esperar un nuevo aviso. Todavía no sabemos a qué hora podremos correr, si la pista se va a secar o no. Wow,
Bueno, una lástima, no pudimos terminar la carrera, apenas íbamos a empezar, la pista estaba ya casi seca y bueno, empezó a llover de nuevo, no tenemos llantas de lluvia aún, entonces bueno, está suspendida la carrera, vamos a esperar que deje de llover y se seque la pista, que lo veo poco probable, pero bueno, aquí estamos esperando. Bueno, pues estamos aquí en un rain break, ¿verdad? Empezó a llover, desafortunadamente había llovido antes, secaron la pista, los tractos, estábamos muy entusiasmados porque íbamos a correr, pero dando vueltas de reconocimiento empezó a chispear y al rato ya era un diluvio. Desafortunadamente no pudimos correr por problemas con el clima, pero la verdad que, digo, contentos, la gente, las pocas vueltas que pudimos dar quedó satisfecha, quedó impresionada del nivel de la nueva tecnología que tienen la Supercopa de Mercedes-Benz. Muy frustrado, ¿no? Porque pues es mucho esfuerzo de mucha gente, de venir, de estar aquí, el público, y pues es una tristeza, ¿no? Pero siempre la seguridad de los pilotos y de los coches creo que tiene que ser primero, ¿no? Como bien dice Michelle Jordain, la seguridad es primero y créanme que las condiciones eran muy complicadas durante el fin de semana. Vamos a ver un poco lo que ha pasado en esta primera temporada de la Supercopa Mercedes-Benz. Aquí iniciamos, Leslie, primera fecha en Querétaro, nacía la categoría. Nacía la categoría, primero comenzaron 7 autos, vean cómo sale el fuego cada vez que bajan velocidad estos autos. Ahí estaba el auto de Hugo Oliveras parado y bueno, aquí estuvo la competencia muy fuerte con Michelle Jordain y vamos con Michelle Jordain. Me encuentro aquí con Michelle Jordain, el ganador número uno de la carrera de Mercedes-Benz. Cuéntanos cómo estás. Bien, muy contento, Estefanía, de estar aquí en Aguascalientes, de regreso en Supercopa, manejando mi Copa Mercedes-Benz. También estamos con los tractocamiones Freightliner en el camión de Axalta. Ya gané aquí, creo que hace un par de años. Entonces trataremos de repetir y pues con el coche estaría increíble ganar la segunda carrera otra vez. El equipo ha hecho un gran trabajo y saber cómo nos va. ¿Qué sentiste haber ganado la primera vez? Pues increíble, siempre es para lo que corremos y es para lo que trabajas. Y cuando la competencia es tan dura, en especial en Querétaro y competín, mi coequipero no me soltó en toda la carrera, siempre estuvo arriba de mí, fue mentalmente muy dura aguantarlo, pero bueno, fue increíble ganar la primera carrera y pues siento que ojalá y esto sea en 20, 25 años acordarnos de ese día como un día histórico, ¿no? Y luego pasábamos a la segunda fecha en Aguascalientes, teníamos un incremento en la parrilla, 10 vehículos Mercedes-Benz estaban compitiendo en una de las mejores pistas que puede presumir el país. Así es, una combinación entre óvalo y un infield, que es un pequeño autódromo, un pequeño circuito, y aquí pues estábamos viendo en las imágenes a Homero Richards y a Salvador El Copetín de Alba, que pues estaban luchando ahí fuerte para pues conseguir el triunfo. Pero en esta ocasión en Aguascalientes el triunfo se lo llevó Hugo Oliveras, el auto de Quaker State, el auto verde. Aquí estábamos viendo un contacto. Muchos incidentes que tuvimos ese día de competencia allá en Aguascalientes, además permitía explotar una buena velocidad tope gracias a la parte del peralte que tomaban del óvalo que se encuentra en el circuito. Y como bien comentas, aquí está la batalla, Salvador de Alba contra Hugo Oliveras. Así es, están saliendo ahí, pues la verdad en ese circuito, esa combinación, recuerden que ese cambio de asfalto en el óvalo es complejo y se impuso Hugo Oliveras en esta segunda fecha.
Hey amigos, estamos con el ganador de esta copa, con Hugo Olivera, ¿cómo estás? Bien, la verdad muy contento. Nos tocó remarle muy fuerte en la carrera, arrancamos desde la posición 7, pero pues uno por uno empezamos a remontar y al final con el copetín un duelo muy, muy cerrado, pero salimos victoriosos, estamos muy contentos. La verdad que muy agradecido con el apoyo que me da Quaker State, Freightliner, Monster Energy y todas las marcas que me apoyan porque es la primera de muchas. Bastante reñida la carrera, ¿eh? Vimos que peleaste y peleaste por el primer lugar. Sí, la verdad peleamos muy duro, agradecido y bueno, ya a trabajar para la que sigue. Enséñanos tu trofeo, por favor. Eso. ¿Y qué sientes de que sea tu familia apoyándote, tu hija, tu esposa? La verdad, ¿qué te puedo decir? Un sueño con mi esposa, con mis hijos, la verdad todo muy bien. Muchas gracias y muchos éxitos para ti. Gracias. ¡Bravo! Y antes de llegar al Autódromo Hermano Rodríguez, tuvimos la visita en León, Guanajuato, una de las capitales del deporte motor del país, donde también el circuito ofreció grandes batallas, de nueva cuenta 10 vehículos. Que Rubén Robelo se dio cita aquí en León y estaba ahí sufriendo con Homero Richards, y ahí está el auto de Michel Jordan, el auto número 9, el azul turquesa, que pues desafortunadamente sufrió una falla mecánica ahí al llegar al final de la pista. Ahí estaba Homero Richards y Rubén Robelo, que se estaban dando un poquito de toquecitos, ¿no? Y Salvador de Alba fue el que se impuso el fin de semana en León, en un circuito muy ratonero, un circuito bastante difícil. Salvador de Alba es el único piloto que en la temporada lleva completamente podios. Vamos a escuchar a Copetín tras haber ganado esa competencia. Estamos muy contentos, mi primer lugar en la categoría Mercedes, un autódromo muy chico, sabíamos que iba a ser 45, bastante difícil pasar, arrancamos posición. En la segunda posición y bueno, aprovechamos cuando el coche estaba frío después de la bandera amarilla y ahí logramos hacer el rebase del primer lugar, muy contentos, un primer lugar que sabe bastante bien en un autódromo donde he conseguido bastantes campeonatos, bastantes carreras y bueno, bastantes recuerdos buenos. Gracias. Y bueno, Leslie, así terminaba la emoción de la Supercopa dentro del marco del Speed Fest en el Autódromo Hermano Rodríguez. Nos quedamos con las ganas de ver a la Copa Mercedes, pero ahora nos vamos hasta el norte del país porque el 22 de septiembre la Supercopa estará visitando Monterrey. Así es, la Sultana del Norte estará visitando la Supercopa, así es que estará interesante, sobre todo es un circuito bastante difícil. Vamos a ver cómo se comportan estos vehículos y quién logra el triunfo. Como vemos, estaremos visitando el norte del país con todo el carrusel de categorías en una de las pistas con más historia dentro de la nación. Filiberto Jiménez, el creador de este circuito, allá muy cerca de Apodaca, realmente es el municipio de Apodaca donde se encuentra esta pista, mientras vemos imágenes de todo lo que aconteció en el Speed Fest en un autódromo Hermano Rodríguez, que se emocionó, se ilusionó con todo lo que hubo en las diversas categorías, la 1800, los tractocamiones que cautivaron al público y también a los que pudieron asistir el viernes y ver las prácticas de la Copa Mercedes, quedaron enganchados con el potencial que pueden ofrecer estos vehículos. Y ahí vemos al fondo el Cerro de la Silla, el Parque Fundidora y aquí imágenes del Autódromo de Monterrey, una herencia que nos dejó Filiberto Jiménez y que próximamente el 22 de septiembre estará recibiendo la Supercopa. César Tiberio Jiménez, que es el hijo de Filiberto, es el piloto de casa, así es que veremos qué sucede en Monterrey el 22 de septiembre. No se lo pierdan. Leslie, a todos, muchas gracias por acompañarnos. Quédense con la emoción de la Supercopa por Fox Sports 3. Mi nombre es Luis Ramírez. Leslie, muchas gracias. Muchas gracias.